Victoria Domar, las que aparecen en el índice, Alejandra Aguirre Crespo, que era secretaria de salud en aquel entonces cuando estaba escribiendo el libro Aide Serrano, Cristina Tallaga Núñez, que es una empresaria muy reconocida, Miguel Ávila Vera, la actual presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, que en ese entonces solamente era diputada federal. Casimira. Solamente, espero que haya sido así. Pues ahorita es presidenta de la mesa directiva, pero también cumple una función como una diputada más. O sea, sí tiene realmente dos funciones: tiene una responsabilidad dentro del conglomerado de diputados locales y además tiene un voto particular. Así es. Casimira Arana Pech y Amanda Beatriz Arana, artesanas mayas. A mí me llama mucho la atención que no las pusieras por separado. ¿Por qué? Mira, la entrevista era solamente para Casimira, que ella es la, digamos, directora del colectivo de las artesanas. Pero la entrevista la acompañó Amanda, que es su hija. Y entonces, a la hora de la conversación, pues las dos intervenían y no decían una cosa. Y le hice crédito a ambas. Y entonces yo dije, tú sabes, a mí se me fascina entrevistar, yo creo que es el género que más me gusta del periodismo. Y las dejas, ¿no? O sea, no quiero decir, no, tú no, Amanda, a ti no te estoy preguntando. No podía ir a hacer eso. Claro. Yo las dejé, transcurrió la entrevista, ya sabes, en la edición, revisando, tienen que quedar las dos. Y le dije, Amanda, ¿te parece que después tú también sí, claro, que vas a hacer unas aportaciones muy buenas? Se quedan las dos y así que también le pedí, Amanda, sí, claro. Me llama mucho la atención con Zagatari Calena, que es la esposa de Oscar Calena. Sí, ella, así como Norma Madero. Pero ¿por qué no poner, por ejemplo, a una Leonora León de Cozumel, o a una Graciela Machuca, o a una Luria Palma, o a una María Luisa Vázquez, que son del mismo gremio y que también pues, son mujeres agredidas? Sí, había una convicción que debían cumplir la mayoría de ellas, y es que fueran directoras generales o propietarias de los medios de comunicación. Porque las mujeres hemos llegado casi a mandos medios. La mayor parte de los medios de comunicación, no solo en Quintana Roo, sino en el país, están dirigidos por hombres. Aquí también hay mucho machismo. Entonces, nosotras llegamos, si acaso, pues a jefas de redacción, jefas de información, subdirectoras, difícilmente somos las directoras y muchísimo menos nos dan chance de ser propietarias. Entonces, ya. ¿Es propietaria de eso, no? Pues sí, se quedaron. Voy a tener que hacer el segundo. Me llama la atención porque Gabriel ciertamente es productora y directora de Canal TV, pero siempre, pues de alguna manera, solamente por ayudar a su esposo. Pues digo, no, es muy respetable. Ella es la productora general, tal vez eso no se sabe. Pero... No, sí, yo la conozco, ¿cómo no? Sí. No digo que no tenga por qué estar aquí, que sí tiene que estar. Pero me refiero, ¿por qué no alguien de esa misma línea? Pero, digamos que. Pues porque es arbitrario. Sí, pues, lo dijiste en un principio. Es muy difícil que fue. Luego Roxana Lili Campos, que es la presidenta municipal de Soledad actualmente, todavía en la expresión. Victoria Nomi Canto de Conde, que es una empresaria. Oye, pero ya me han reclamado, ¿eh? O sea, ah, no, siempre se van a reclamar. Y yo, ¿qué? Y nosotras, ¿por qué? Ya dijo muy poco, ¿viste? Imagínate cuántos empresarios hay diputados, cuántas mujeres se han disfrutado con estos problemas. Seguramente batallaste para el. No, pero la explicación es muy simple en algunos casos, mira. Mimi Conde, Cristina Callada, hablando del empresariado, pues, o sea, son mujeres que siempre han estado, no solo como empresarias, sino que han participado en la vida activa política y económica del Estado. O sea, no digo que otras no, sino que ellas llevan muchísimos años en este ámbito, entonces tienen justificación de alguna forma, ¿no? Erika Fernández Goya, que es directora general del Grupo Origen, Mara Lezama Espinosa, bueno. Aunque la pones como candidata a la gubernatura, yo creo que valdría la pena haberla puesto como presidenta municipal, más que nada, ¿no? Porque ya era presidenta municipal. Sí, pero ella perdió la entrevista siendo candidata. Entonces, pero también era presidenta. También. Está interesante porque esa es una decisión editorial y sus respuestas eran las respuestas de una candidata. O sea, era futurista. Ella estaba en campaña. O sea, yo le pedí la entrevista desde antes que entrara a campaña porque a mí me interesaba mucho la experiencia de presentar.
lo que te pregunto, créeme que lo analicé antes, porque yo que leí el libro, bueno, no lo he terminado, pero lo he estado leyendo, y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué ponerla como candidata si estás hablando de mujeres que enfrentaron la pandemia? Y ella la enfrentó como claro, presidenta municipal. Claro, por la respuesta. Si tú te fijas, las respuestas son de una candidata. Claro, una candidata que fue presidenta municipal, donde estaba haciendo, pero eso es una candidata. Ah, eso explica que yo haya decidido ponerle candidata. Porque el libro sale cuando ella ya es gobernadora electa. Pero sus respuestas hubieran sido completamente diferentes como gobernadora electa. Yo hubiera dicho, ya, pero si estamos hablando de cómo enfrentaste la pandemia, no cómo estás enfrentando la campaña. Yo lo entiendo. Está interesante eso, porque fíjate que yo les mandaba un cuestionario, es el mismo cuestionario para la gente. Claro. Y el caso de Mimi Conde, tenía tantas ganas de contarme su historia, o el caso de Norma Madero, que me contestaba cosas que no estaban en el caso. Entonces están en el libro, no todas, porque son entrevistas larguísimas, y yo no podía decirles, oye, no te estoy preguntando, les contestan, no podía hacer eso. Para mí era muy interesante el proceso. O sea, no fuiste muy estricta en ese sentido, fuiste muy flexible. No, claro, porque no es una sí es una entrevista periodística, pero no tenía que captar solamente la pregunta, sino las entrevistas se enriquecen. O sea, puede ser que la pregunta era así, pero en realidad era otra cosa lo que a ella les murió. Y el caso de Norma Madero, ella me estaba platicando cómo padeció la persecución, ya sabes, del gobierno en ese momento, siendo ya... Pero fue bien después. Esa es otra historia. esa es otra historia. Sin embargo, lo que ella padeció, la persecución que ella padeció, no se la merece nadie. Ningún periodista, hombre, mujer, no debería padecer la persecución, el acoso, la violencia de ningún gobernante. Eso no hay que olvidar. Entonces era importante, ella quería contar esa historia y yo me di cuenta que nadie la había entrevistado así. Entonces por eso decidí de trabajar en eso. Pero Elena Luzano, que era secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, bien está Norma Madero, directora general del Museo del Siglo, que en paz descanse. Mayuli Martínez Simón, senadora de Quintana Roo. Rocío Moreno Mendoza. Mayuli Martínez Simón, repartiendo despensa, ¿no? En la pandemia. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Rocío Moreno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social en aquel entonces. Marcia Olivares, que es la Marcia, que creo que todavía sigue, ¿no? Ahí. No, ya. ¿Eso está? No, puede ser. No, ya. Pero si la estaba ahí. Me acuerdo que en una de las presentaciones. ¿En la foto? No, en una de las presentaciones. ¿Qué? Hasta Mara les habla y dijo: Marcia, ¿dónde está? Acércate para acá. O sea, y Marcia la quiere muchísimo. Digo, Mara la quiere muchísimo a Marcia. No, ya nombraron a otra persona como secretaria. Bueno. Sí, ya. Yo no recuerdo. No recuerdo su nombre, ¿tampoco? Pero. Creo que trabajó en el gobierno municipal, parece. Sí, leí que tenía que tener un cargo. Bueno, Catalina Sardelia Portillo, secretaria de Trabajo, que en aquel entonces era secretaria de Trabajo, a la expresidenta del DIF, Gabriel Rejón de Joaquín, a la señora Sandoval Ortiz, empresaria también, Ana Priscila Sosa Ferreira, rectora de la Unión Caribe, y Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo, en aquel entonces también, cuando estabas haciendo este libro, que como introducción pones una frase de Mary Wollstonecraft: hacerlas libres y pronto se volverán sabias y virtuosas, a la vez que los hombres lo serán más, pues la mejora debe ser mutua, o la injusticia a la que una mitad de la raza humana está obligada a someterse se volverá contra sus opresores. Esto habla de igualdad. No habla de feminismo, esa frase. No, no es lo mismo. No.